Buenas noches, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al segundo capítulo de Resident Evil Revelation 2, juego que, bueno, lamentablemente ayer por algunos pequeños problemas de salud que tuve, no pudimos hacer, pero que aquí estamos para continuarlo. Así que muchas gracias a las 19 personas que ya están aquí. Disculpen, empezamos un poquito tarde, unos 10 minutos tarde con relación a lo que habíamos acordado, pero estuve haciendo algunos trámites que les voy a contar bien de qué se trata. Saludos Pachinko, saludos Nicolás Fernández, Bastián Bembou, Carito, Hiroko, Nicolás Esteban, Danilo Humada, Sebastián González, Ramón Gorgorita, José Colque, Eduardo Zúñiga, Milton Mendoza, ¿qué más llegó por aquí? Cristian Castaño, Alan Jonathan, Manuel Vega, Stylus, Giuseppe Piero, ¿y qué más llegó por aquí? Hernán, Víctor, Israel. Muchísimas gracias, amigos, por la compañía. Bueno, les comento. Hace semanas que estamos con problemas con la capturadora. Me está dando problemas la capturadora. Y yo encuentro que es normal que me dé problemas porque es una capturadora genérica que compré en el Express y que harto ha aguantado para todo el tiempo que llevamos haciendo directo. Y hoy día, en el directo de la tarde de Sniper Elite, falló de nuevo. Me dio problemas, se me quedó pegada, tuve que bajarle la resolución. Puede que ahora pase lo mismo y tengamos que bajar la 720. Y al final decidí hacer el esfuerzo económico porque de verdad que es harto más cara de lo que vale la otra. Para darle una idea, la que tengo me costó $50 y esta me costó 4 veces lo que costaba la otra. O un poquito más también. Pero nos compramos una capturadora, Papus. La acabo de comprar hace menos de 10 minutos, por eso es que me demoré un poquito en iniciar el directo. Es una capturadora marca El Gato. Y bueno, es como de las más conocidas en el mundo de los streaming junto con Avermedia. Así que si todo sale bien, debería estar llegando la capturadora antes de fin de mes. Así que podríamos jugar Returnal, Resident Evil Village y todos los juegos de aquí en adelante con una calidad mucho más alta de lo que lo estamos haciendo hasta ahora. Así que antes de comenzar el directo, quiero agradecer a todos los que apoyan el canal de alguna u otra forma, enviando estrellitas, haciéndose colaboradores, compartiendo el directo, dejando su like y acompañando también en lo de las transmisiones. Porque si no fuera por ustedes no podríamos ir comprando todas esas cosas que se necesitan para ir mejorando. Así que muchísimas gracias, Papus. Gracias, Bastián, Johnny, Matías y Nadier, los últimos en dejar sus comentarios. Devil Within, ya jugamos los dos, Papu. Jugamos los dos de Devil Within. Están los dos en la lista de reproducción. Saludos, Feña, también bienvenido. Así que hay que aguantar estos últimos días que nos quedan con la capturadora que tenemos. Resolución máxima que deja en 1080. La capturadora que tengo ahora igual me deja jugar a 1080, transmitir a 1080, pero hay problemas. De repente se pega la capturadora, de repente. Simón también, bienvenido. De repente quedamos sin audio como el otro día. Los tonos negros se ven como plomo. Se ve un poco difuminado, como que no es una calidad muy alta que digamos. Así que espero que con la que me compré y que me va a llegar a fin de mes andemos mucho mejor. Muchas gracias, Seba, por las 10 estrellitas. Muchísimas gracias, amigos, por la compañía. Bien, Papus, vamos a pausar la música y nos vamos directamente al jueguito, que espero que funcione bien y no se pegue. Ya, esto es lo último que hicimos, así que dejamos ahí el previously para que lo puedan ver. Claro, a esta altura, considerando que ya me estoy dedicando un 100% a los streaming, necesito algo como lo que compré. Así que tampoco lo veo como un gasto, sino que lo veo más como una inversión y como una herramienta de trabajo a esta altura. Necesito una capturadora de calidad. ¿Has jugado Alien Isolation? Sí, lo jugamos también. Está en la lista de reproducción también, Papu. Perdón, perdón. Le dije Papu a Carito. Está en la lista de reproducción, Carito. ¿Mejor? ¿Me siento mejor que ayer? Hoy día ya jugamos el Sniper Elite en la tarde. Y ahora vamos a seguir con Resident Evil, así que mucho mejor. Segundo episodio, Contemplación. Vamos. El espectador de la vida es, en cierto modo, alguien que comparte la experiencia y se aferra a la esperanza de. No me dejó leer. No me dejó leer. Avísenme, amigos, si escuchan bien. Y si se ve bien, si está todo en orden. ¿En serio llegaron hoy día? Se adelantó entonces porque supuestamente llegaban el jueves. Me alegro mucho, Edgardo, de verdad. Qué buena noticia por lo de tu familia. Buena, Roberto, bienvenido. Sí, había que hacer ese gasto hace rato ya que estábamos ahí. Entre que la compramos y no la compramos, la compré. Había que hacerlo. ¿Cómo estamos, César? Bienvenido. Se escucha algo bajo. A ver. Está casi al máximo la capturadora.
Está casi al máximo, qué raro. Hola Claudio, bienvenido. Arturo también. That Thompson's. Yeah. I'll be examining this. CJ eres tú. Un poquito bajo el juego. Sí, esta parte parece que está bajita porque tengo la capturadora casi al máximo. O a lo mejor la capturadora está fallando de nuevo. Pero bueno, ya le queda poquito ya. En una semana y media más o menos debería estar llegándome la capturadora nueva. Qué grande, Claire. ¿Qué? Ah, eras tú, papo, vale. Redfield. You're alive. Me gustó el Sniper Elite, lo encontré complicado al principio, pero... pero lo encontré bueno, me gustó. Rompí... sí, sabéis que me... bueno, actualmente tenía la plata para haberla comprado de una, pero igual tengo otras cosas que pagar, entonces... me endeudé a 4 meses. Me endeudé a 4 meses, en cuatro pagos la voy a terminar de pagar. Pero creo que lo necesitábamos, para que se vea mejor la directa. Bien. Está limitado el audio y la capturadora del panel de control de Windows, el apartado. No, pero estaba al 100 la otra vez, me acuerdo, y cuando lo configuramos lo dejamos al 100. Bien. Avísenme qué tal se escucha. Le di un poquito más de volumen. Ahí debería estar funcionando bien. Bien, químico oloroso. Creo que esas cosas las mezclamos, ¿cierto? Estoy un poco perdido porque no lo jugué ayer, entonces como que me perdí un poquito con los botones. Eduardo, bienvenido. Se escucha bien, vale, vale. Algo por aquí. No hay nada por acá. Walter, bienvenido. ¿Y acá arriba? Mira la cámara cómo me sigue. ¿Puedo destruir esa cámara? Welcome to the brink of true fear. The overseer. What do you want? Thank you. Me voy a subir un poquito por ahí. Pachinko, gracias por el like. The virus. Es raro ver en Remake 2 y el 3. ¿Cómo, papo? No entendí la pregunta. Raro, ¿qué cosa? Por ahí. Ya. Quiero ver qué hay acá arriba. Ah, de Claire. Dice, y en un par de años más, papu, te veo como el set que tiene Copano en sus directos de Twitch. 8 pestañas en una pieza con luces del gato, stream deck, una mesa de pod. Estamos lejos, yo creo, de eso igual. Pero yo tampoco busco tanta luz y tanta cosa. Si en realidad yo soy como... por ejemplo, si se dan cuenta, yo ocupo el efecto croma, no ocupo como, no sé, alrededor mío mucha luz. Como que no me gusta tanta cosa. Como que no soy muy, muy fanático del RGB, la verdad. Soy más sobrio, por decirlo de alguna forma. Pero la capturadora yo creo que era algo que se necesitaba. La capturadora es vital que sea algo de buena calidad y que se vea bien. Muchas gracias, Claudio, por esas 15 estrellitas. Claro, soy de gustos simples, justamente. Muchísimas gracias por las estrellitas, papu. Se agradecen de todo corazón. Bien, sigamos al papu. Ay, me acordé de esta parte. Muchas gracias, Stylus. Dispárale con el rifle de sniper, dice. Creo que algo me faltaba para echar a andar este helicóptero. No me acuerdo qué era. Jaime Lorca, bienvenido.
Saludos guapetón, dice. El teclado, claro, un teclado con luces. Cristian Molina también, bienvenido. Claro, falta la batería y falta el combustible. Vamos a buscarlo. Guillermo, bienvenido. Bien, empezamos hace poquito. Llevamos, ¿cuánto? 12 minutos apenas de directo. Empezamos hace súper poquito. Lente de RGB, dice. Claro, eso sí voy a comprar. Me voy a comprar unos lentes con luces. Con RGB. Para que se vea mejor el directo. Oye, mira que hay aquí. Acá hay algo. Topacio. Bien, yo tengo unos boxes de RGB. Puro love para todos. Solo venía a dar like y compartir. Un abrazo. Vale, Jaime, muchas gracias por pasarte. ¿En serio qué pasó? Triste por Verdansk, hizo boom. Ahora espera la segunda parte. ¿Verdansk no es la ciudad del Warzone? O Naki Vero, estoy perdido. Bienvenido, Diego. Yo quisiera calidad para mi canal, tendría que comprarme una capturadora a Ten Broadcast, pero con mi sueldo no me alcanza. En la pega tenemos una, pero Nika me deja entrármela para la casa. Te vendo la mía, papu, tengo dos para vender. Como puedes ver, no se ve mal. Y aguanta para pa empezar. No, yo creo que las voy a guardar, las voy a tener como recuerdo. No te creo. Sale. En serio. Se murió, ¿cierto? Sí. ¿Explotó la ciudad del Warzone, en serio? Yo veo como el chino con 3K visualizando. No. Yo creo que con el estilo que tiene mi canal, con los juegos que jugamos, yo creo que nunca vamos a llegar a una cifra así. Estoy casi seguro que no. A no ser que hagamos sorteos regalando auto y cosas así. Ahí quizás puede que sí. Por aquí. Bien. Buenas, Japo, bienvenido. Ahí son dos. Acá, por acá está la otra. Por ahí. Por ahí. Bien. Juan, bienvenido. Bien, pieza de mejora, buenísimo. Valió la pena venir aquí. Diego de Jesús también, bienvenido. Papu Farca. Buena captura. Sí, la compré hace 10 minutos atrás, papu. Odio mi parte con todo mi ser, dice, cuando aparece el... Sí, se viene. Bienvenida a Fresia. Esta parte es media complicada. Veamos cómo nos va. Estoy tratando de investigar primero. Ahí apareció. Ahí apareció. Taladro industrial. Edison, bienvenido. ¿Qué tal si lo matamos ahora antes que salgan los demás enemigos? ¡No! ¿En serio, Moira? ¿No te moviste de ahí? Dante, bienvenido. ¿Tan rápido que murió? ¿En serio? Le pegué un par de balazos nomás y se murió. Qué raro. Bien, aprovechemos el bug. ¿Qué clase de Pyramid Head es? Es como una mezcla de Pyramid Head y... y no sé, el enemigo que sale en el 5. No me acuerdo cómo se llama, ya lo dijeron. Sí, pues Chayanne se vacunó hoy día. ¿Qué hay por aquí? Cajita. Rubí. Se puso pechos. Me marca que por acá hay algo, pero no sé cómo llegar. Creo que por aquí no tengo pasada para llegar allá. Vamos por el de acá primero. Me marca que aquí arriba hay algo. El verdugo, así se llama el del 5, claro. El mismísimo verdugo. Muchas gracias, Ethan, por esas 10 estrellitas. Bienvenido. Muchas gracias por las estrellitas, papu. Bienvenido a la transmisión.
Cerrado por el otro lado. Ya, tiene que haber alguna escalerita por aquí. Algo para subir. Gracias por el like también. No vean el video de Ricky Martin, seguro no saldrán publicidad con su barba blanca, dice. ¿Apareció una publicidad de Ricky Martin, en serio, en el directo? ¿O nada que ver? Mira, está todo cerrado por todas partes, no puedo entrar a ninguna parte. Buena, Leo, bienvenido. Aquí hay una escalerita. Uy, ¿cómo llego a eso? Tengo como bloqueado todos los caminos, no puedo llegar a ninguna parte. Por acá. Por acá sí. ¿Me tiraron? A ver, Moira. Unos 5 patas por la nueva capturadora, dice. Ojalá que me llegue la fecha que me dijeron, porque me dijeron que llega el 27. Si es así, vamos a tener los dos estrenos que se vienen con la capturadora nueva. El Returnal, que sale el 30. Y el Village, que sale el 7 de mayo. No. Te quieren ver los juanetes, dice. No, por ahí. Tampoco, ahí. ¿En serio? ¿La fallé? Dijo el papo que iba a subastar su tazón para recuperar el lucas de la capturadora. Buena idea. Pero el tazón antiguo, si ponemos nuevo. Erwin, bienvenido. Uno, ya. Ah, ya estaba el otro, vale, excelente. ¡No! ¿Qué fue eso? Ya encontré la capturadora. Encontré la batería, no, sale. Vámonos, Moira. ¿Dónde está Claire? Ahí está Claire. Muérete. Está muerto, ¿cierto? Igual, toma, por si acaso. Le doy el retorno, pero lo quiero en físico y tiene pinta de juegazo. A mí también me tinca harto ese juego. Por eso es que lo compré igual antes de que saliera, para tenerlo en la fecha de estreno. Así que falta poquito. Encontré la captura. Estoy pensando en la capturadora y dije capturadora y era batería. Saludos, Pablo, bienvenido, gracias por el like. Subastando un botellón de agua con un pelo del papu. No, eso no, papu, qué asco. Hay algo que no sé cómo llegar. Me estoy como dando vuelta. Ah, parece que es por aquí. A ver. 11 de octubre del 2008, encontré esta pequeña isla en un libro viejo lleno de polvo. Y no estaba en ningún mapa ni nada parecido, así que pensé, joder, genial, una aventura en una isla desconocida, no me lo pierdo, joder. Alquilaba un helicóptero que me llevará hasta... ¿Que me llevará sin acento, en serio? Que me llevara hasta allí, no fue barato. Y tan pronto como tocamos tierra, los aldeanos abordaron el helicóptero y me pusieron bajo custodia, así que no empezamos muy bien. Y ahora estoy aquí encerrado en un cuarto asqueroso. Esta gente está flipada. No puedo explicarlo, pero ya sabéis, cuando ves a alguien y sabes que no estás muy bien de la cabeza. Bien. Aquí vamos a leer todo, son 6 páginas. Fercho, bienvenido. No me puedo quedar, estoy esperando el punto de inflexión en el stream, en el bug del día. Hoy día no hemos bugueado nada. Hoy día no hemos bugueado nada. Hemos estado... No sé, así que junten agua, porque es raro que no bugueemos nada hoy día. Es súper extraño. Bien, este papu está pegado aquí, pero no... Vale, Fercho, muchas gracias por las compartidas. Y bienvenido. ¿Será por aquí? Sony también, gracias por el... No, aquí encontramos...
el baúl que abrimos con la palanca de Moira. Pero no sé cómo llegar acá. Me marco un objetivo acá, pero no tengo entrada por ninguna parte. Munición de escopeta. Juanjo, bienvenido. Gracias por el like. Acá tampoco. Tampoco. Sigue el ma. Sí, estoy tratando de seguirlo, pero no. Es como que lo rodeo y llego a un punto en el cual no puedo seguir avanzando. Y acá me pide eso, taladro industrial. Pedro. Pedro debe ser el papu que estaba ahí en la casa. Que estaba como bugueado ahí en la casa, así apuntando a la muralla. Esperemos que sea él. ¿O no? ¿Puede que sea él? Como que tenía cara de Pedro, ¿cierto? No problema. No problema. ¿Viste? Tenía cara de Pedro, yo lo vi y dije, este papu se llama Pedro, yo sabía. Yo sabía que era él. 459 días. Muchísimas gracias, papu, por todo ese tiempo siguiendo el canal. Por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Acá. Si se apuntaba a la muralla, entonces era Parker, dice. Había dicho algo el Roberto, pero como que se me perdió el comentario. Dijo: yo creo que Papo debería comprarse una estampadora de tazón y vender merchandising. O sea, mira, eso harta gente me lo ha dicho. Pero no sé si haya mucha gente interesada en comprar algo del canal. Esa es la verdad. No sé si valga la pena. Pedro, apúrate. No, viene ese, ¿en serio? No, me te pongo a recargar ahora, en serio. Toma. Mira, una patada lo bota. Una patada lo bota. Pero un escopetazo no. ¿Cómo veía mi inventario? Desinfectante, torniquete. Tamaño real trae sorpresa. Uy, se demora mucho este papo en romper la muralla. Okay, we're in. Thank you. Bien. ¿Qué hay por aquí? La escopeta. No te creo. Lo escuché como gritaba, pero no sabía dónde estaba. Muérete. Bien. Gasolina. Bien, tenemos todo. Veo los 7 minutos de Mortal Kombat. Yo no he visto nada de Mortal Kombat. Sinceramente, como que no me llama mucho la atención una película de Mortal Kombat. A mí me gustaban los juegos de pelea de. O sea, obviamente los de Super Nintendo. Pero. El Killer Instinct me gustaba Street Fighter, me gustaba Mortal Kombat. Pero después, como cuando. No sé, desde el Play 1, Play 2 en adelante, como que me empezaban a dejar de gustar. No sé, es como que ya no los disfruto tanto como antes los juegos de pelea. Bien, por aquí. Vale, Claudio, muchas gracias por haberte pasado por el directo y por las estrellitas también. Que descanse y nos vemos en otra transmisión. Creo que aquí no es tan sencillo como llegar y colocar el. La batería y la gasolina. Creo que había que hacer algo más.
to be everything you need. Good work, Redfield. Not that I'm surprised. Now it's my turn to work. Te fíjate el video de Mortal Kombat sangre por todos lados. Chopper repairing voodoo magic. You have got to be kidding me. ¿Viste? It's the overseer. She's luring those things right toward us. ¿Está abierto por aquí, en serio? Mira, había algo acá. Could use your help. No, eso lo voy a hacer después. Primero lo primero. Primero lo primero. Por acá. All right, we'll take care of it. ¿Has jugado SmackDown Lucha Libre? En vivo jugué el de Play 1 hace un tiempo atrás en un directo nocturno. Pero los nuevos no me llaman la atención. A mí me gustaba el antiguo, cuando era chico lo jugaba harto. Oh, pero si te disparé dos veces. Muévete, 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 muévete. Hoy se demora un mundo en cargar, por favor. Muérete. Dale. Vale. Ángel, bienvenido. Gracias por el like. ¡Oh! ¿De dónde salió ese? Apaga, 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 apaga. ¡Apaga! Alberto, bienvenido. Cristian también, gracias por el like. Adivina, papá, que estoy jugando y dónde voy. Estás jugando el mismo y estás en la misma parte. ¿Qué te ha puesto? ¿Te ha puesto qué es eso? Moira se me cruza todo el rato, en serio. Un poquito más lejos que... ¡Ah, buena! El Resident 6 es el capo. No, me quedé sin bala, en serio. Es bueno este Revelation, todavía me gusta harto. ¡No te creo! Oh, no tengo munición. Ramón, bienvenido. Al teto, dice. Toma. Muérete. No me queda munición prácticamente. A la piragua. A ver, creo que esto lo puedo combinar con... eso. Bomba trampa, bomba casera. Eso, dámelo a mí. Bien. Y mezclarlo con... no, no lo puedo mezclar. Muchas gracias, Ángel, por esas 10 estrellitas. Muchísimas gracias por tu aporte, papu. ¿Por qué no puedo sacar eso? Ahí sí. Esta pistola es súper lenta para disparar. Dani también, bienvenido. Ya tengo rato aquí. No, pero le decía al otro Ramón. Sí, a ti te saludamos, pues, papu, cuando llegaste. Buenísima. Bien. Yo creo que ocupo nomás mi plantita, porque si no... Clorinda pisa este stream. Apareció un anuncio de Clorinda. ¡No! Este creo que no lo puedo salvar, ¿o sí? Sí, sí lo salvé. Buenísima. Bienvenida, Dani. ¡No!
Sale. Muévete, 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 muévete. Estoy súper mal de munición. Más encima le disparo a las murallas. Excelente. Bien. F por Pedro. F por Pedrito. Y yo sin munición. Excelente. ¿Cómo la tiro? Cuidado. Oh, es muy lenta esta arma, por favor. Corre, Moira. Y yo también. Corramos todos. No. Ay, pobre Moira. No tengo munición. Tengo 5 balitas. ¿En serio? ¿Viste el gameplay de David Force? Es muy bueno el juego. Sí, se ve bueno, pero parece que sale solo para PC. Parece que no es de consola. No, no estoy, pero al borde de la muerte aquí. Mira. Había que aguantar. Muchas gracias, Stylus. Muchas gracias a todos los que compartieron el directo, amigos. 44 veces hasta ahora. ¡No! ¿Por dónde era? No me acuerdo por dónde era. Por acá. ¡No! Moira se quedó abajo. No tengo con qué dispararle. Tira otra por si acaso. Moira, sube. Bien. Parece que lo sacarán para Play 5. Ah, lo van a sacar igual para consola. Ah, buenísimo. Se ve bueno, se ve súper bueno. Yo lo estuve mirando el otro día por YouTube y se ve interesante. Al mirarlo me recordó mucho al Days Gone. Y también me recordó a la serie de Walking Dead cuando era buena. Cuando me gustaba. Rodrigo, bienvenido. Vamos, 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 vamos. Bien. Es como un juego posapocalíptico de zombies, sobrevivencia. Se ve súper bueno, pero no sé en qué fecha sale. Se llama The Day Before. Quiero ver si hay algo por acá. ¿No? ¿No? No. Ya, pasamos esta parte. Esta parte es media estresante. Voy a ir con Moira aquí porque Moira es la que encuentra cositas. Claro, es como Days Gone. A mí me recordó harto al Days Gone. Pero hay unos videos que se ve, de verdad que parece como si fuese una película, papu. Se ve súper bien.
Se ve súper, súper bien. Buena, Nelson, bienvenido. Gracias por el like. Me quedé entre alucinado en ese Walking Dead. También lo asemejé a la serie por lo mismo que los cubanos. Josué también, bienvenido. Bien. Vamos. César, ¿qué tal? Oye, voy con cero bala, ¿en serio? ¿Esto no lo puedo romper? No. You know, I'm glad you're okay. Un poquito, quiero. Quiero rellenar el agüita. But I run fast. Gym membership. So, what was that monster back there? Bueno, y hay otro juego más que parece que está disponible ya en Steam, pero creo que no está la versión completa todavía, pero estoy esperando que salga para Play 5, que se llama Prey of the Gods, que es como... A simple vista me recuerda mucho al Shadow of the Colossus y al Zelda Breath of the Wild. Es como una mezcla entre dos juegazos que son de mis favoritos. Así que estoy esperando que salga para Play 5 para poder jugarlo. Buenas, José, bienvenido. Muchas gracias por las compartidas, papi, por el like. Cierto, las primeras temporadas de Walking Dead eran buenísimas. Todos los capítulos eran buenos. Yo diría que hasta la cuarta temporada era buena. A mí me gustó mucho la temporada del gobernador. Después, de ahí en adelante, fue como... En la temporada habían 10 capítulos y habían dos buenos. Los otros eran puro relleno, lento. Yo la dejé de ver en la séptima temporada. De ahí no vi más. Diana, muchas gracias por el like. Esteban, también bienvenido. Ese juego ya salió en otra cosa, ¿no? El Prey of the Gods está para PC. Pero creo que es como una versión... Como anticipada, así como que una parte. Como si fuese un demo. Una cosa así, tengo entendido. Roberto, también gracias por el like. Pero para Play 5 va a salir ahora, creo que pronto. Un mes más, puede ser. Así que ahí lo vamos a jugar. Sebastián, también gracias por el like. We should wait for dawn. By dawn, we might all end up like Pedro. The clock's ticking, Neil. Pedro, me gusta como dice Pedro. Con acento en inglés. Pedro. Buenas, César, ¿qué tal? Hasta la cuarta era buena, igual que Walking Dead, la sigo viendo, pero ya no es como antes. Claro, yo como que hasta la séptima la vi porque la estaba viendo ya por inercia, porque estaba acostumbrado y quería saber qué pasaba. Pero ya llegó un punto en el que ya como que no la soportaba. Yo decía, oye, esto no avanza nada. Hay capítulos en los que prácticamente no pasa nada. No sé, me aburrió. Y de ahí no la vi más. ¿Cómo estamos, César? Bienvenido. Gracias por el like. Perritos. Oh, no, 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 no. Pero... Toma. Muchas gracias, César, por unirte al canal. Bienvenido. Se movían súper rápido. Vamos con Moira, porque Moira es la que puede ver cosas que Claire no. Vote for Pedro, dice. No. Sebastián, gracias por tu like. Y por la compartida. Ya creo que esto lo puede abrir Moira. Claro. ¿Qué le pasó al análogo? ¿En serio? Mañana me iré a hacer el PCR porque el hermano de un amigo salió a huevear y se contagió y mi amigo está súper enfermo. Y yo solo me junto con él y más encima estuvimos el domingo jugando su... No, en serio. Marcelo, bienvenido. Pucha, ojalá que salga todo bien, papu. Que no sea nada... Nada grave. O sea, que no tenga el PCR positivo. Igual hay gente que tiene suerte. Yo, por ejemplo, tuve suerte en un momento porque... Mi tía... Vino para acá hace un tiempo atrás a celebrar el cumpleaños de mi... De mi abuelo. Y ella estaba contagiado también mi primo chico y la pareja de mi tía. Y ninguno de nosotros nos contagiamos. Entonces igual es cosa de suerte. Y estuvimos al lado de ella.
No. Quiero matarlo a cuchillazo. ¿Se podrá? ¿Son perros o son chanchos? ¿Qué son? No sé qué son. Lo que juega el papo, dice. 300... Uy, mira, casi un año siguiendo el canal, Guillermo. Dice, ya vos, Pipe, entonces haz un directo por día el fin de semana y dejas tiempo para que tiremos la talla jugando lo corrando. Sí, no, sí, eso lo voy a hacer. Yo creo que igual me está pasando la cuenta el hecho de hacer dos directos todos los días. Llevo ya 2 años haciendo lo mismo. Bueno, estuve 1 año haciendo uno solo, pero después llevo como 1 año haciendo dos. Entonces igual es bueno como descansar y a lo mejor los días domingos voy a hacer uno nomás. Yo creo que es lo mejor que puedo hacer. Vamos, subir por aquí. Yo soy VIH y asmático. Igual me asusta, por eso hoy di vuelta a la casa limpiando con amonio. Amonio. Papu. Pues ojalá que salga todo bien, de verdad que mis mejores deseos para ti, papu. No, me acordaba que este se quedaba acá abajo. Atrápame si puedes. ¿Vieron esa película? Atrápame si puedes, de DiCaprio con Tom Hanks. Es súper buena. ¿No hay nada aquí? No, nada. Igual tengo la dosis de Pfizer y mi mamá igual. Ah, ya, por lo menos están vacunados. En mi casa están todos vacunados, menos yo. Todavía no me toca ir a vacunarme. Tengo que ver bien el tema de las fechas porque creo que ya deberíamos estar cercano a que me toque a mí. Es buenísima, ¿cierto? Es súper buena esa película. Es de mis películas favoritas. Bien, bajemos. No sé si está en Netflix. Ahí me pillaste, papu. No, no estoy seguro. Alcohol con desinfectante. Un torniquete. Bomba. Botella vacía. Carguemos nuestras armitas, por favor. Bien. En serio, y es de lo... No te puedo creer. No tengo ni plantas para recuperarme. Nico, bienvenido. Oh, me maletearon. Sube, Moira, sube, sube, sube. Tiene una botella vacía, en serio. Muérete, por favor. Era una trampa, ¿viste? No era una botella vacía. Era para engañarlo a ustedes también, ¿viste? Todos quedaron engañados. Todos pensaron que era una botella vacía, pero no. Era una trampa. Combina todo tu inventario para después tener más espacio, vale. Con el Pipe ya hemos jugado fuera de cámara, fútbol, tenis, falta en carrera en el Deer 5. Oye, sí, pues. Aprovechando que está en el Game Pass. Podríamos jugar unas carreritas. Bien, pólvora combina con eso, eso combínalo con... Bien, vamos. Estaba todo fríamente calculado. ¿Cómo estamos, Nico? ¿Sufriendo con el Demon Soul todavía? ¿O avanzando? Mira, plantita. Me cayó del cielo esta plantita. Todo fríamente calculado. El coronavirus. El coronavirus estuvo en contacto con Papu y luego de estar agonizando por 24 horas, finalmente el virus murió. Gonzalo y Willy también, gracias por los likes. Quiero aprender a jugar PES o FIFA. ¿En serio? Yo tengo el PES en mi cuenta, Dani, en el Play. Si querís, lo podemos jugar. El PES 21. ¡No!
Pero si esquivé, en serio, me pegó igual. Are you okay? Me dice, mira, tengo la pantalla roja. Torniquete. Qué terrible, todo el rato estoy así muriéndome. Tienes que enseñarme, no cacho una. Vale, sí, no es tan complicado. El PES no es un juego difícil. Modo sufrimiento, pero estoy farmeando. Subí mi stat de fuerza, resistencia y vitalidad 20. Me compré la Claymore. Oye, nunca compré las Claymore. Ah, la espada Claymore. No, tampoco la compré. No me acuerdo con qué. No. La pistola es súper lenta. Quiero disparar en la cabeza y no puedo. Listo, escopeta. Por lo que le digo, va a sufrir con Returnal, eso no me lo pierdo. Tiene modalidad roguelike, o avanza o muere sin punto de guardado. ¿En serio? Se ve bueno el Returnal, me llama harto la atención. Muévete, 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 muévete. Sí, igual paso rabia con los de fútbol. El otro día estuve jugando un rato en la noche de la Liga Master. Y lo estuve jugando en dificultad alta y pasé mucha rabia. Estoy a punto de morir aquí, papus. ¿Qué creen que les diga? ¡Oh! Lo maté con la última bala, en serio. A puros compas. El Demon Soul. Alejandro, bienvenido, papu. Véndeme tu tarjeta gráfica. No hay ninguna parte. No puedo venderla, papu, porque yo ocupo un notebook. No se pueden como sacar las cosas del notebook. Que yo sepa, no se puede. Y tampoco la gran cosa es la mía. La mía es una 1050. Hay tarjeta gráfica mucho mejores. Alan, bienvenido. Yo en el Demon's Souls me acuerdo que iba prácticamente sin armadura, porque la armadura en realidad como que no te ayuda mucho, al contrario. ¡No! Al contrario, como que te hace ir más pesado y te cuesta más para moverte. Véndeme tu vida y quiero ser famoso. Y no soy ninguna de las dos, pues, papu. ¿Cómo ser famoso? Pero eso es lo único que te puedo recomendar, papu, de que intente ir con poca armadura. Porque así puedes hacer los esquives más rápido. Buenísima, encontramos balitas. Pasar. Pasar. Bien. ¿Cómo estamos, Christian? Soy mejor para el FIFA, aunque su PES. Aunque sé PES, pero el FIFA Ultimate Team se pasa caleta rabia. Es harta rabia. Pedro Ramos, bienvenido. Las botellas se mezclan y podemos hacer trampas. Y podemos tirarla a los enemigos. ¿En serio? Debe ser del otro lado entonces. ¿Tampoco? ¿Por qué no puedo empujar eso? Qué raro, se me bugueó el botón. ¿Qué o qué? Ah, por eso. ¿Jugarás el 7? Sí, sí alcanzo. Alcanzamos porque el 7 es cortito. El 7 yo creo que me dura 3 directos, más o menos. Ya, ahí nomás, Claire. Eso. El 7 no es tan largo. Este yo creo que me ha durado unos 4 directos, más o menos. Y estamos a 21. Sí, estamos bien. Estamos bien. Incluso yo creo que alcanzamos a jugar este. Y alcanzamos a jugar el 7 antes de que salga el Returnal, porque el Returnal sale el 30. Entonces jugamos estos dos, jugamos el Returnal y después el Village. La niña. Esa parte. Mira, la primera vez que lo jugué,
Lo jugué antes de abrir el canal, me demoré como 7-8 horas en terminarlo. Más o menos. Y ahora igual hay cosas que ya sé cómo se pasan, entonces... Yo creo que me voy a demorar 3 directos, más o menos. Cuando juegas fuera de cámara, ¿qué juego juegas? La verdad es que juego poquito fuera de cámara. Muy poquito, prácticamente nada. Y estos días estuve jugando un poco de PES, pero estaba jugando la Liga Master offline. En 2 horas y media, me imagino que hay gente que sí lo puede pasar en 2 horas y media, pero yo no. Yo igual conozco el juego, pero no me lo sé. Me moría como para pasarlo en 2 horas y media. Muy, muy poquito tiempo. Bien, munición de escopeta. Pásale todas las balas a Claire. ¿Qué hay aquí? Hierba roja. También, por si acaso. Pobre Claire, siempre se me está muriendo. Desinfectante. A ver, ocupemos uno para ver qué... No, no lo puedo ocupar. No lo puedo ocupar. Bien. ¡No! Domi, bienvenida, gracias por el like. No te puedo creer. En serio. Un pro player como el Boris. Es que mi intención tampoco es como hacer una competencia, o sea... Yo juego como para pasarlo bien, no como para decir ya a ver si lo termino en tanto rato. Saludos a Arturo. Claro, si me dedico a jugarlo así todos los días y aprenderme el juego de memoria, claro, lo más probable es que en algún momento lo pueda terminar en ese tiempo. Pero no lo juego hace rato. Y tampoco es mi intención jugarlo así como apurado. No te creo. Oh, no se muere nunca. Maldito. Buena, buena, bienvenido Álvaro. Una plantita para Claire, ¿no? ¿No? ¿No hay plantita para Claire? No, no hay plantita para Claire. A ver, busquemos con Moira. Tiene que haber algo aquí. Por favor, una planta. Oli, oli, Domi. ¿Qué tal? ¿Cómo está ahí? Bienvenida. No, no, no. Por ahí. No, por aquí. Qué raro. Vibra mucho por ahí, pero... Tampoco. No encuentro el segundo candado. Walter, bienvenido. No, no lo puedo encontrar. ¿Este sale Nemesis o no? Ando me he perdido. No, aquí no. En el Nemesis. O sea, en el Nemesis sale en el 3, perdón. Quedan 2 semanas para Village. Estuvimos. Sí, igual, queda poquito. Queda súper poco. Está en esta parte porque el joystick vibra supuestamente donde vendría siendo el candado. Pero cuando aprieto los botones... Mira, me equivoqué. En serio. Seba, bienvenido. Como que deja de vibrar después. Y por ahí no es. Ahí sí. Bien. Jean-Paul, bienvenido. Walter también. Estuche de munición de escopeta. Village People. Pasémosle todas las balitas a Claire. Yo quería una planta, pero bueno, no me la dieron. ¿Qué hay ahí? Munición de escopeta. ¿Te gusta que vibres? Sí, el Neo yo lo probé hace años atrás. En el sur, en el play de mi papá. Bueno, el play de mi papá en el sur. Pero...
Después me acuerdo que tuve unos problemas con el guardado y no los pude pasar al pendrive o subir a la nube para poder seguirlo acá en Arica. Y perdí mi avance. Así que no lo volví a jugar porque había avanzado como 10 horas y ese juego es estilo Souls, entonces jugar de nuevo las mismas 10 horas me daba como lata. Pero ha pasado harto tiempo. Mateo, bienvenido. Ha pasado harto tiempo, así que creo que podríamos jugarlo porque lo tengo. Le grisen las plantas. Va ganando la calera. Bueno, hoy día ganó Huachipato a San Lorenzo de visita. Una plantita, por favor. No pido mucho, pido una sola. Ni siquiera mezclada con roja, nada así. Una sola plantita nomás. No hay nada, ¿no? Alcohol. ¿Eh? Una mano pequeña. Claro, ahí eso es para Natalia. Muchas gracias, Japo, por compartir el directo. No hay nada, no. Ah, ya, aquí una tiene que. Una tiene que mover la palanca y la otra tiene que correr rápido. Pero Moira, ¿por qué vienes para acá? ¿Cómo era aquí? Ah, ¿verdad que le puedo dar una indicación? Creo que era. Stay there, Roger. Stay there, ahí sí. Bien, entonces aquí. Claire, buenísima. Nico, bienvenido. Gracias por tu like. Me demoré mucho, no importa. Vamos, de nuevo. Tiene el gran ser. ¿Cómo estamos, Nico? ¿Qué tal? Empuja. Bien, listo. Bien, excelente. Y mira, y volvió a buscarme. Excelente. Necesito una plantita, por favor. ¡No! ¡Muévete! ¡Sale de ahí, Moira! ¡Sale de ahí! Combinar con eso. Ya. Descansando después de clase. Bueno, ¿y qué tal te ha ido las clases? Me salió un comercial de champú. Aparece de todo, es como aleatorio lo de los comerciales que aparecen. Bueno, esa es una forma de anuncios que me activaron, que son esas cosas que aparecen debajo. Y después más adelante, si es que logramos una cierta cantidad de visualizaciones, que igual eso está más difícil. Saludos Nicolás y Hernán. Podrían aparecer videos cortitos de 10 segundos entre medio del directo. Eso ya lo encuentro que es como más. Sí, el torniquete. Es que el torniquete lo estaba guardando en caso de que estuviera muy, muy mal. Pero estuvo bueno verlo ocupado ahora. Soy pelado aquí en los champús. Pero para esos videos necesito más visualización y no las tengo todavía. Estoy un poquito lejos de eso. Patricio, bienvenido. Bien, creo que eso era todo lo que vi ahí. José Alexander también, gracias por el like. Nos vemos, Ramón. Muchas gracias por haber estado en el directo. Te cargo con los comerciales porque el gratuito no tiene mucho sentido. Sí, pero es variable. Es variable. O sea, por ejemplo, hoy día en el directo de la tarde, que duró casi 2 horitas, se acumuló el equivalente a lo que vendrían siendo 20 estrellas.
Y hay otros directos en los que he acumulado 10 estrellas. En otro he acumulado 8. En otro he acumulado 15. Como que depende mucho de la cantidad de gente que está mirando, de las compartidas y todas esas cosas. Yo creo que con los videos, que eso se va a activar después, se podría ganar un poquito más. Pero esto es poquito. O sea, es bastante poco lo que se gana, pero igual todo va sumando. Era algo que no tenía antes y que ahora me va a sumar un poquito. Déjala. Bien. Excelente, qué cansador porque me cambiaron el sistema por semestres a uno por ciclos. Prácticamente tengo pruebas cada semana. Rescate a tu compañero 10 veces. Bien. Buenísimo. Videos no por dice. Pero lo bueno es que estos anuncios que están apareciendo ahora no son molestosos en el sentido que aparecen debajo. Aparecen debajo del video, no interrumpen el video, no molestan. Pero los otros que se pueden activar después, esos sí son un poquito más invasivos, porque como que te corta el video por 5 o 6 segundos y te tira un anuncio. Pero claro, eso creo que se puede controlar. O sea, yo al parecer puedo elegir como que ya el directo dura 3 horas, que salgan 3 anuncios, tampoco es tanto. ¿Quién se hizo colaborar? No, nadie, es que ese es el sonido del. Ese sonido es cuando hacemos un. Cuando desbloqueamos un logro. Y ese es el sonido que le pongo yo a cuando se suma alguien como colaborador. Pero no se hizo colaborador nadie. Mañana Palestino. 2 a 2 van. Le empataron entonces y va ganando. 2 a 1. A ver, Moira, busca algo por aquí. ¿Hay algo? ¿No? Sí, acá hay algo. Buenísimo. Tengo que estar ahí revisando en el suelo por todas partes porque no tengo nada. Alberto veo 5. Muchas gracias, Boris, por el like. Bienvenido. ¿Qué habrá aquí? Mira, mi mamá, muchas gracias. Muchas gracias, mamita, por esas 50 estrellitas. De verdad, muchísimas gracias por el aporte. Leo también, gracias por 50 estrellitas más. Supe que estaban estafando gente en la página que se llama. Oye, igual gracias Boris. El Boris me ayudó ahí a orientarme un poquito para ver si valía o no la pena la capturadora. Así que muchas gracias por la ayuda, papu. Ya está comprada ya. Espero que no me llegue una caja vacía. Muchas gracias, Leo, por la estrellita. Bienvenido. Este es mejor que el 1, ¿no? A mí me gusta más este que el 1. Pero hay mucha gente que le gusta más el 1. Aunque sabéis que este me gusta más porque es un poco más variado. Andamos en hartos lugares y el 1 es como un poquito encerrado, como que estamos siempre en el barco. Para comprar algo para el pan, claro. ¡No! Oh, voy a morir. Orión, bienvenido. Gracias por compartir el directo. Mira, está peleando solo ese papo adentro. Que sepa, te dije comprar una del gato. No, sí. Mira, en lo personal yo siempre quise comprar una del gato. Lo que pasa es que la había visto muy caras en las páginas donde estaba buscando. Pero encontré justo una del gato en Almacenes París. Y ahí la compré. Pero igual le quise preguntar al Boris porque igual el Boris cacha del tema y me orientó un poquito. Pero claro, esa era mi primera opción. Justamente. Voy mal de energía. Claro, voy mal de vida. Voy súper mal de vida. Sí, cierto, como que tiene su aire a Silent Hill, sobre todo con algunos enemigos.
Ojalá no te pase lo mismo que a mí, papu. Fui a buscar mi Xbox Series X y venía un pedazo de concreto adentro. Hey, wait. Ese fue el Boris. Creo que aquí se viene algo complicado y yo estoy a punto de morir. Como siempre. ¿Puedo saltar ahí? ¿En serio? De eso no me acordaba. A ver, ocupemos otro torniquete. No tengo torniquetes. Excelente. Excelente, vamos, pero perfecto. Entrega antes, bueno, que acá siempre entregan. Sí, ojalá. A mí me dijeron que llega el 27. Con que llegue el 27 o 28 sería bueno, porque si lo probamos con el Returnal. Hoy jugué el de Medium con un amigo, está filete el juego. A mí me gustó la primera mitad del juego, pero después como que sentí que el juego fue como decayendo. Además que como que lo promocionaban como si fuese juego de terror y no me dio miedo en ninguna parte del juego. Pero claro, es un juego interesante, yo lo encontré bueno. Lo encontré bueno. What's your friend's name? Marty. You're both so brave. You're pretty good with kids. Come on. Okay. Tiene la mano súper grande para ser una niña. ¿Se dieron cuenta? Tiene la mano del mismo porte que la mano de Moira. Muchas gracias, Leo, por el doble like y por las compartidas. Te vendo dos derechos o dos izquierdos. There's a bad lady in the tower up there. Once we take her out, we can all leave the island together. ¿Qué se parece a la actriz que hace Annette Birkin en el? Oye, sí, cierto. Sí, se parece. Botella vacía. Oye, no. Moira, did you hear that? Obvio que lo escuché, po. Obvio que sí. Walking shit stains. Sorry. I mean butt stains. And you know what we do to butt stains. Oye, una plantita, por favor. ¿No? ¿No? Parezco angustiado, así una plantita, por favor. Dead Punk, bienvenido, papu. Gracias por pasarte por el directo y gracias por el like. Oh, y esta parte es súper complicada y llegué sin planta. Llegué sin planta y con 12 balas. David, bienvenido. Vamos, a lo que salga. A lo que salga. Muchas gracias, Dev, por el doble like. Un poquito más de volumen al juego. La verdad es que algo pasa con el volumen del juego. Está al máximo la capturadora. Saludos, Dev. Bienvenido. Está al máximo. A ver. ¿Ahora? ¿Qué tal lo escuchan? No, aquí estoy, pero frito. Sí, voy a tener que crear algo. No sé si puedo, pero... Oh, estoy aquí rodeado. Tela, combinar, no puedo. A ver, matemos a este papo primero. Tony, bienvenido. ¿Se escucha bien? Vale. Sí, hoy día harto me han dicho que se escucha bajito, pero... Está casi al máximo la capturadora. Ese enemigo dile que se vuelva a Silent Hill, dice. ¿Cierto que se parece como a enemigo de Silent Hill? No tengo nada. No, absolutamente nada. Deberían darte una plantita aquí, ¿cierto? Considerando lo que se viene, mira. Hay una planta. Ahí arriba hay una planta. Úsala de una. ¡Úsala!
¡No! ¿Cómo lo mato a este si no tengo nada para tirarle? ¡Muévete! Estamos perdidos. No me tienen fe, ¿eh? Yo he pasado juegos yendo peor de lo que voy ahora. Si la Dani sigue por ahí, la Dani puede corroborar eso. Muévete, 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 muévete. ¡No! Me puse a cargar ahora, en serio. Y el 100% real no fake. El dev también. Muérete. Vamos, tiremosle una... Iba a decir granada. No tengo granada. Balita, 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 balita. Muévete. Se me va a morir Moira, yo creo. Sería ideal que la apuntemos, sí, las balitas. Digo yo. He pasado el juego llegando peor parado. ¡No! ¡Muévete! Bomba, 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 bomba. Oye, muérete, por favor. No. Ay, ay, ay. Me quedan 3 de escopeta. Sí, con pura escopeta va a tener que hacer. Bueno, encima los enemigos secundarios no me dejan nada. Bomba trampa, bomba trampa. Dale, 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 dale. Corre, 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 corre. Es más inútil que dos, ¿cierto? No. No me quedan balas. Oh, no te creo, me quedé pegado ahí cargando el arma, en serio. No sé si estábamos cerca o no de matarlo. Igual le tiré harta bomba, le tiré harto balazo. Pero no, mal. Vamos. Morí quemado más encima. F. No, lo voy a jugar en normal, nomás el Resident 7. No me quiero estresar tampoco y tampoco lo conozco así como al revés y al derecho. Lo he jugado, pero no lo domino así como para jugarlo en difícil y no, no tampoco quiero estresarme. Estoy tratando de juntar estrés para cuando juegue el Dark Souls. Ahí sí que me voy a estresar. No, tenía que haber matado a este primero. En serio. Primero se mataba a este, pues papu. La Magnum la llevo paseando ahí para todas partes. Murió a propósito.
¿Demon Soul no te atrapó? Sí, lo encontré bueno en Demon Soul. ¿Lo terminamos? ¿Lo jugamos completo? ¿Viste Hill? Hill, ¿no? ¿No es el juego que se llama Hill? ¿Puede ser eso? Ay, Moirita, te caen todas. Vamos, parece que cuando rompe esta estantería me va dejando cosas. Muérete. Ay, pero por favor, ¿cómo puedo llevar dos balas apenas, en serio? No tengo nada para tirarle a este papu. A ver. Munición de pistola. Ve si puedo combinar algo. Dale, ahí sí. Muérete. En serio, no le hace nada. Voy a meter justo ahí. Muévete, 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 muévete. No me dejan nada los enemigos que mato. Bomba, 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 bomba. ¿En serio? Se murió. Grande. Estaba todo calculado, ¿viste? Estaba todo calculado para que muriera ahí. Y así hacíamos el directo más estresante, ¿viste? Yo con Dark Souls me atrapó mal, creo que lo jugaré otra vez, pero no en directo. ¿En serio? A mí me gustó harto el Demon's Souls y también quiero jugar el Dark Souls. Me gustó el Bloodborne también, lo encontré bueno en Sekiro. Madrugo Doña Lucía. Un juego de terror y zombie, dicen que es el mejor juego de terror 2021. Sí, ese se llama Ill. Sin la H, pero al parecer creo que todavía no sale. Tal cual, fuck yeah. Al segundo intento. Íbamos mal, pero lo logramos. Me desespera el hecho de que solamente puedo llevar dos balas. Entonces tengo que estar cargando todo el rato. No hay nada más por aquí que vamos a sacar. A ver con Moira. Estaba arriba del techo, en serio. ¿Vieron que andaba haciendo Claire arriba? ¿En serio? We can't forget about the girl. Yo, mal, pero vamos peor, claro. Bueno, me gustó Claire, igual ya lo probé y igual lo siento más fácil, la movilidad es muy alta. Claro. Sí, pues los movimientos del Bloodborne son mucho más ágiles que los del Demon's Souls. Dark Souls todavía no puedo decir porque no lo he jugado. Comía las botellas vacías para llevar bombas. Sí, lo que pasa es que estaba buscando alguna plantita. Pero no tengo nada. Vamos. ¿Estaba arriba? No sé por qué estaba arriba. Artaban, bienvenido. Aquí creo que la niña, Natalia, es la que pasa por acá. Dice, Fede mandó advertencia por decir loco. No te la... No, ¿en serio? ¿Por decir loco? ¿De verdad? Facebook está, pero... demasiado sensible, no se puede decir nada ahora. Pancho, bienvenido.
Excelente servicio. That's a really cute bear. Is he your friend? ¿Qué hay por aquí? Lottie's a sheep. Nice man gave her to me. Creo que por acá tiene que haber algo. Nice man. The Terra Saver guy. He saved me when I was little. Es por allá, pero quiero ver qué hay aquí primero. No, no hay nada. Por acá tampoco. Acá sí. ¿Viste? Munición de ametralladora. Si ese es piñera te banean de por vida. Oye, en Santiago, ¿cómo está la cosa? ¿Hay gente protestando? ¿Han hecho barricada o algo? ¿Está tranquilo? Acá en Arica hubieron protestas por acá cerca de mi casa. Y yo creo que es normal también. El descontento es prácticamente a nivel nacional. Yo creo que nadie debe estar como feliz de que hayan recurrido al tribunal para frenar el 10%. A no ser que tenga acciones en la AFP o sea dueño de alguna AFP. Ahí sí te creo, pero si eres una persona común y corriente como cualquiera de nosotros, yo creo que deben estar enojados. Que me colchone todos los días. Colombia está en protesta también. Tal cual, gobierno QL. Ay, en serio. Yo me acordaba que algo le pasaba, pero no me acordaba que se tenía que apuñalar él solo la mano. Oh. Bastisaurio, gracias por el like. Ser el tipo que pasaba bien haciendo sus tíos. Ponte leche de papu. Puede estar por una reforma tributaria que el gobierno quiere subir los alimentos más IVA. Claire, we lost the girl. Hoy por fin, luego de casi dos meses de comprar los lentes, lo pude usar. ¿Qué manera de demorarse, Rotter y Kraus? Yo igual quiero cambiar mis lentes. Bueno, en realidad acá en Arica prácticamente todo el mundo compra sus lentes en Tacna. Sale mucho más barato. Yo también los compré en Tacna, los míos. Pero hace un tiempo atrás se me cayeron. Se me rompieron acá arriba. Y los pegué con la gotita. Están pegados con la gotita. Y además se me rayaron también. Están un poco rayados acá. Entonces hace rato que quiero renovarlo. Y acá en Arica salen súper caros. Y en Tacna me sale cuánto. Menos de la mitad de lo que me cuesta acá. Pero el problema es que no se puede ir a Tacna. No se puede ir a Tacna, está cortado el paso por la pandemia. Habilidades. Mira. Podíamos comprar cositas y no he comprado nada. Incrementa el poder de las bombas, sí. Cura rápida también. Conocimiento médico. Paso lateral, más efectiva el esquivar también. Compra al máximo, cuchillo en carga. Y eso, cuchillo veloz. Espadachín. ¿Por qué no puedo? Ah, tengo que comprar eso primero. No tengo suficiente para eso. Bien, algo mejoramos. Miren, también están pegados con las gotitas. Es raro que alguien con lente no se los pitee. Claro, a mí se me cayeron una vez que estaba como a 10 minutos de hacer directo. Y ya había configurado todo acá, pero fui al baño, me los saqué para lavarme la cara y de repente los tomé y se me resbalaron. Cayeron al suelo y se quebraron. Y yo sin lente no puedo hacer directo porque, bueno, puedo jugar y puedo ver. Pero esfuerzo harto la vista y además para leer el chat me cuesta leer como las letras así... sin lente. Y ahí improvisé, mamá, le dije, pásame la gotita. Y con la gotita ahí pegando el pegando el marco.
Me salieron recaros con todos los filtros y ese tema. Ahora con mis lentes HD Vision Aviator puedo verlo directo en 8K. ¿Cuándo voy el Papu Saiyajin? Es que esa vez lo hice porque completamos una meta. Bueno, una de las metas que imponía Facebook, que fue 50.000. Y fue como algo que yo pensé que no se iba a lograr. ¿Cuántos capítulos son? Creo que son 5 episodios. Creo que son 5. Y resulta que se logró, pues fue algo como inesperado, por lo menos para mí. Entonces alguien dijo, ya, pues si logramos la meta... No, al principio era raparme. Pero yo dije, no, no me quiero rapar. Y yo dije, ya, podría ser teñirme el pelo porque nunca en mi vida me había teñido el pelo. Y dije, ya, pero lo dije pensando que nunca lo íbamos a lograr, pues y se logró. Eso fue en agosto del año pasado. Se hicieron 55.000 estrellas ese mes. Y claro, tuve que cumplir, pues me teñí el pelo así... Rubio como Messi cuando se tiñó el pelo después de la Copa América, así mismo. Pero ahora no sé. Mi papá se pegó la gotita por 2 años. Ahora lo cambió. Por allí. Por aquí, ¿cierto? A woman. Sí. The overseer? I read the debrief about her. Tuve como 3 semanas, Rubio. Ahí están todos los videos de los juegos que jugamos cuando me teñí el pelo. El Metroid me acuerdo que lo jugué, Rubio. Y el Marvel Avengers también lo jugué, Rubio. Me veía espectacular, papu. Voy a decir una meta muy alta para no tener que teñirme. 200.000. No, o sea, la verdad es que no... No sé, como que nunca más hablo de eso. No puedo interactuar con el cuerpo, así como robarle alguna balita o algo. No creo que lo juegue. A mí el Marvel Avengers la verdad es que no me gustó. Lo jugué completo porque yo pensaba que a medida que avanzáramos iba a ir poniendo mejor y además que me lo facilitaron para jugarlo. Me lo pasó el José Machado, me prestó su cuenta y lo jugué de estreno gracias a él. Pero como juego superhéroe me quedo mil veces con el... Con el Spider-Man todo el rato. Me tira más el pelo ya que después no aguante y después puedes quedar pelado de una. Sí, eso es lo otro, que además tengo cada vez menos pelo. Así que lo quiero cuidar. ¿Cuál es el punto débil? Tobillo. Ah, pero creo que esto los puedo matar sigiloso. Y yo soy experto en sigilo, así que no habría problema. Bien. Justo me sobran 200.000 estrellas. 55.000. ¿Qué hay por acá? Ah, mira. Buenísima. Estos enemigos son súper odiosos cuando salen de a 2 o de 3. Porque el punto débil está solamente en una parte. O en el tobillo, o en el brazo, o en la cabeza. Y el punto débil solamente lo puede ver Natalia. Entonces tengo que cambiarme a Natalia, ver cuál es el punto débil y ahí recién disparar. Recuerda el DLC de la operación Raccoon. Oye, sí, eso voy a buscar. Yo el Raccoon City lo tengo en Play 3. Voy a buscar el DLC si lo puedo conseguir por ahí. Porque por lo que me contaste estaba interesante, estaba bueno. Peleamos con Nemesis en una... En una... ¿Bencinera? ¿Una gasolinera? ¿Una cosa así? Contra el Nemesis. Toma, muérete. ¿Viste que estos enemigos parecen como de Silent Hill? Son como extraños. Toma.
Plantita. Siento que con Barry siempre voy mejor que con Claire. Siempre vamos con más balas, con más plantas. Y con Claire voy sufriendo todo el rato. El DLC contra el Zombari. Necesito una llave. Se vende 93 en Copec. Muchas gracias, César, por el like. Oye, gracias, 109 likes en el directo. Muchísimas gracias por sus reacciones y compartidas también. Que hoy día en la tarde no hubo tantas compartidas, pero ahora sí hay más de 130 compartidas. Así que muchísimas gracias. Silent Evil. Sí, el Raccoon City yo lo encontré bueno cuando salió. Como que lo criticaron harto porque, claro, es como puro. Es un shooter, no, así un shooter. Pero la ambientación que tiene es interesante porque los hechos del Raccoon City transcurren justo en la línea temporal del 2. Incluso vemos a Leon por ahí. Bueno, entretenido, es como un spin-off. A lo mejor por lo mismo lo encontré bueno porque es un spin-off. No es un juego como parte de la saga principal. Te dedicas a puro matar nomás y disparar y bueno, yo lo encontré entretenido. Lo criticaron harto, pero a mí me gustó. Bien, ¿qué hay por aquí? Claro, es como una historia alternativa porque al final te dan dos opciones. Bueno, sin spoiler porque de repente no lo han visto. Pero una de las opciones es como cambiar lo que realmente pasó en el Resident Evil 2. Entonces, claro, es como alternativa. Pero bueno, y además que no es tan largo, es cortito. Las películas son asquerosas de Resident Evil. La última, una guácala de perros. Yo la verdad es que vi como dos películas de Resident Evil y no me gustó ninguna. Y de ahí como que desistí. O sea, ya no vi más. Pero la que me tinca es la que va a salir en Netflix ahora, que creo que es serie. Que es que la protagoniza Leon con Claire. Esa sí que me tinca y la quiero ver. Se estaba dando vuelta el maldito. En serio. Munición de pistola, bien. Bien. ¿Por qué decían que yo no era sigiloso, papus? Miren cómo mato a todos sigiloso. Están puro mintiendo, ¿no? Bala de Magnum. Ah, ya esto lo necesito para la casa. Para poder subir aquí. Quedaba uno. Toma. Ya, esa cajita. No, 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 pero tómala. ¿Está el Wesker? ¿En qué cosa va? ¿En la serie de Netflix o en este juego? En este juego no sale Wesker. Este creo que es después del 5, así que no podría salir Wesker. También sacaron una peli poco, pero no tiene fecha. Ah, sí, pues esa película es como un reboot. Como que van a hacer todo de nuevo. Esa igual dicen que va a estar buena. ¿Y Natalia no viene? Necesito que venga Natalia. Ah, es la peli. Llave. Ah, espera. Mezclemos alguna cosa. Combina con... con eso. Y pasémosle algo a Natalia. Para poder sacar esto. Y con Natalia abrimos esto. Bien. Y... por aquí. ¡No! ¿En serio? ¿Si vibraba ahí en esa parte? Ahí sí. Buenísima. ¿Qué sacamos aquí? Topacio. Esos son los puntos para después gastarlo en habilidades. Ya. Por acá. Mira. Símbolo de la torre. Las pelis de Mila Jovovich
son pasables las dos primeras, pero después hicieron un desastre con la saga. A mí la verdad es que no me gustó ni una, ni siquiera las de esas que me nombras tú. De verdad. Como que ya era una película de acción, pero yo decía, no, no tiene nada que ver con Resident Evil, esto no sé. La que sí me gustó fue la de Silent Hill, que la vi hace poquito relativamente, la vi hace como 2 años. La encontré buena porque mezcla cosas del 1 y del 2, pero igual hay hartas cosas que están bien hechas, que son súper fieles a los juegos. Pero de Resident Evil siento como que no son fieles a los juegos. Hoy encontré la llave y no sé en dónde se ocupa. ¿Será por aquí? No encuentro ninguna puerta. Aquí tampoco, aquí tampoco. Y por acá veníamos. Así que por acá no es. ¿Es buena la de Silent Hill? Sí, a mí me gustó. La ambientación está buena. Querían que le dirigiera con el director de Shazam. Y lo mandó buena parte. Omar, bienvenido. Jugando el Zelda. Es que estuvimos mucho tiempo jugando Zelda, papu. Alejandro, bienvenido. Jugamos de corrido el Ocarina of Time y el Breath of the Wild. Entonces, como quiero dejar descansar un poquito porque en julio se viene el Skyward Sword. Saludos, Eliel, bienvenido. Y ese lo vamos a jugar aquí en directo. No sé dónde está la puerta que con la cual tengo que ocupar la llave. Qué raro. La segunda de Silent Hill tampoco me gustó. Me quedo con la primera. Qué raro. ¿Será por dentro de nuevo? A ver, subamos. Sí, pues eso es verdad. Lo que dice Guillermo es verdad. Hay poquitas cosas que están basadas en juegos que después salen buenas. ¿Será por dentro? Encontré una llave y no sé dónde se ocupa. No, no es por aquí. El portón de alambre, vale. A ver, busquemos. Portón de alambre. Ah, del otro lado, vale, 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 vale. Esto es por donde veníamos. Por donde veníamos. El Wind Waker lo tengo. Pero lo tengo solamente como para emularlo en PC. Y el problema es que cuando emulo en PC, tengo que transmitir a través del otro computador. Y la calidad que le puedo dar al directo no es muy buena. Entonces no sé si jugarlo todavía o ver si me puedo conseguir una Wii U para jugarlo ahí. Claro, había que volver aquí, me había olvidado de eso. Vale. Vale, Orión. Me salvaste, papu, estaba medio perdido. Is that where you met Moira? Gerardo, bienvenido. Yeah, near the big tower. Por ejemplo, la película Tomb Raider, como dice el Seba. ¿Hace cuánto que salió? Hace como 3 años más o menos, la de Tomb Raider. Y la verdad es que no la encontré mala, pero hay que pensar que el juego en el que está basado en esa película dura como 8 horas. 8 o 10 horas. Y hay muchas cosas que no las pueden colocar en la película porque no alcanzan. O sea, una película dura 2 horas. Entonces hay hartas cosas que no aparecieron y como que obviamente el juego es mejor que la película. Pero no la encontré tan mala. Al menos es fiel en ciertas partes del... con relación al juego. Ya no va a jugar... No, o sea, por el momento no. Pero en julio sí o sí voy a jugar el Skyward, que es el que me falta. Skyward Sword. Que era de Wii y va a salir para Switch. Ay, verdad que quizá en estos enemigos. ¿Verdad que saben los enemigos estos que son... invisibles? Right there. Don't you see it? Hernán, bienvenido.
Estos enemigos sí que son odiosos. Ahí los van a conocer. Cerrado. La de Angelina Jolie. ¿Me van a creer que nunca vi la de Angelina Jolie? Vi ciertas partes, pero así como verla completa, no, nunca. Monster Hunter fue un fracaso por lo mismo. Oh, esa Dragon Ball es horrible. Dragon Ball Evolution es muy mala esa película. Incluso ni siquiera terminé de verla porque me daba como... como vergüenza ajena la película, en serio, era muy mala. Barry, there's something right there. I don't know what you're seeing, but point me at it. It's getting closer. There, shoot! Hide there, get out! Keep going. ¿Dónde? No, more right. There, shoot! No lo veo. Oh, y ahí está. Invisible monsters. Oh, that's gonna be fun. Street Fighter. Street Fighter. Príncipe de Persia no la vi. Es que sabéis que en lo personal a mí me pasa eso, que cuando veo que va a salir algo de un juego, automáticamente como que digo, no, esto no va a salir bien. Y como que no las veo. No sé, la de Príncipe de Persia no la vi, y la de Assassin's Creed tampoco. Además que Assassin's Creed tampoco he jugado los primeros. Jugué solamente como los más nuevos, el Origins, el Valhalla. Muchas gracias, Omar, gracias por la buena onda. Me alegro que te hayan servido de ayuda los directitos. Para, ¿dónde? Oh, qué horrible estos enemigos, por favor. Fue una ofensa de Dragon Ball Evolution. Inusual logro insecticida, decía. Es bueno, el príncipe Percy le pusieron presupuesto, cariño. Bueno, a mí igual me gustaría ver algo así como de God of War, pero igual está el miedo de que salga algo malo. De que el casting sea malo de repente y que no se parezcan. ¿Jugaste Land of the Dead en Xbox clásico? No. Nunca lo jugué. Es que yo tampoco tenía la Xbox clásica. Yo tuve la 360, tuve la One y ahora la Serie X. Pero de la Xbox clásica no jugué nada. No jugué nada, la verdad. No hay nada, en serio. Una plantita, un... una balita, ¿no? ¿Nada? En serio. Somebody really trashed this place. Claro, acá donde estábamos con Claire de antes. Veamos si hay algo por aquí. Cajita. Hierba verde. Bien. La Assassin's Creed de un asco, fome. Tiene tres inicios, esa película es muy lenta. Yo, la de Rápido y Furioso, vi la 1 nomás. Y la 1 la encontré entretenida, pero como que tampoco se hizo así como que... oh, ahora quiero ver la siguiente. Fue como ya, está buena. Y ahora he visto que están pero súper desvirtuadas. Como que ya es como otra cosa, no es lo mismo que era al principio. No, lo fallé, en serio. Mortal Kombat Liu Kang pagó 2 años en Colina. Bien. Es buena Tomb Raider de Angelina Jolie. Se parece al juego. Algún día la voy a ver, papu. La tengo pendiente esa. Bueno, hay hartas películas que tengo pendiente, la verdad. ¿Ya? ¿En serio tampoco? Bien, ahí sí. Rápido y Furioso murió junto con Paul Walker. Eso dicen los fans de la saga. Como que después ya se desvirtuó mucho.
Bien. Te quedas hasta las 2:30 a.m. porque acá en Argentina es una hora. ¿En serio? Son las. Acá son las 12:24. Llevamos 1:47. Y creo que vamos a jugar unos 40 minutos más o menos. ¿Qué onda en Play 3? Cuesta mucho encontrar links activos de los juegos. Yo tengo una carpeta con los torrents para descargarlos por torrents. Y ahí me funcionan casi todos. Pero justo el otro día estaba buscando uno en específico que era Lost Planet. Y no lo pude encontrar. O sea, lo encontré, pero no baja. Como que se queda pegada la descarga. Y la verdad es que no sé qué pasó con el Lost Planet porque estuve viendo alguna en Google, busqué. Y en un momento la saga Lost Planet estuvo completa como retrocompatible en Xbox. Y ahora está solamente el 2 y el 3 y el 1 como que desapareció. Como que no existe. Lo busqué para comprarlo y no está para comprarlo. Y ahí quedé. ¿Dónde? Dime por Natalia, derecha, izquierda. Ahí está. Azura's Wrath. Es juegazo ese, dicen. El juego yo lo tengo disponible, pero nunca lo jugué. Rápido Furioso 11 va a ser con Transformers en Júpiter peleando contra Goku. Armando, gracias por el like. Oye, en el directo de la tarde, ¿te acordás que me falló Boris? El 1080. Ahora estoy transmitiendo a 1080. Y va bien. No sé qué le pasó a la captura ahora en la tarde, se tardió. He estado aquí antes. Ese juega. El juego de Rápido y Furioso, ese juegazo. Es horriblemente malo. Muérete. Se pegan los tatos a la temperatura de la mata. Empiezan a fallar así hasta que mueren. Sí. Mira, ahora la temperatura está bien porque lo tengo con un ventilador apuntándole. Pero en la tarde, a lo mejor como en la tarde hace más calor, puede ser que esté fallando por eso. Pero bueno, esperemos que la otra llegue pronto. Vengo de aquí yo, ¿cierto? Sí. Me estoy devolviendo. Me estoy devolviendo. Por acá. Juanito Cena se queda en DC. ¿Por qué dice Juanito? Por John Cena. Dead or Alive también era muy mala. ¿Hay una película de Dead or Alive? ¿En serio? Tenía idea. Dirígete a la torre. Here comes the rain. Are you gonna be warm enough? I'll be all right. Estaré bien. So where are your mom and dad? They died. En Terra Grigia. Terra Grigia, ¿viste? Eso es lo que. Esa es la ciudad del. O sea, de la que hablan en el. En el 1, en el Revelation 1. De Ador Kuma le dice. ¿Por qué Kuma? Terra Safe put me in a home. A facility. I'm sorry, a ver, no tengo espacio para nada. La verdad es que no sé porque tampoco estoy como esperando la película. Yo no soy muy fan de. O sea, yo cuando chico sí era fan de Mortal Kombat. Veía. O sea, vi la película de los 90 y también jugaba los juegos. Pero últimamente la verdad es que no mucho. Así que ni siquiera he visto el tráiler, no podría como comentar mucho sobre la película. Torniquete, vamos a dejarle eso a Natalia, más que nada para llevar espacio para esto. Pero por lo que han dicho acá, creo que se ve bueno.
creo que se viene buena. Violín que funciona para bajar el juego unos pulentos 80 kilobytes. De aquí a mañana está listo. Muchas gracias, Elizabeth, por compartir el directo. Bienvenido. ¿Para Play 3 te conseguiste un Play 3, papu? ¿O compraste uno? ¿Viste Rampage? No, no lo he visto. Porque yo tengo un archivo que te puede servir para descargarlos por torrent. Sebastián, bienvenido. Muchas gracias, amigos, por los likes y compartidas. What's wrong? Ah, hay emular. Ah. Oye, ¿para pa emular Play 3 te pide mucho? ¿Te pide mucho recurso el PC? Vale, José, descansa, papu. Nos vemos en otra transmisión. Que te vaya bien mañana. Mira. Toma. Toma. No te creo. ¿Cuál es el punto débil? La cabeza. Bien, si hoy día quedé, pero experto. Experto en sniper con el sniper elite. Buenísima. ¿Seguirá Mortal Kombat 12 o termina hasta el 11? Yo creo que va a seguir porque al parecer el 10 y el 11 vendieron bien. Hay hartos fans de Mortal Kombat hasta el día de hoy y no veo motivos como para que dejen de sacarlo. Es como los FIFA, si los FIFA van a seguir saliendo igual. Bueno, aunque los FIFA salen todos los años, pero igual. Rampage está basado en un juego que se llama igual y es de 64, la película sabe La Roca. Ah, sí, eso sabía que sería La Roca, pero no sabía que... que estaba basado en un juego. Eso sí que no lo sabía. Ay, pero si voy sigiloso, en serio. En la cabeza, en la cabeza, en la cabeza. En la cabeza te estoy disparando. Toma. Claro, mira, hace poquito estuvo en oferta el Mortal Kombat para Play 5, estuvo como a $12, $14. Estuve a punto de comprarlo, pero después dije, yo sé que después no lo voy a jugar mucho. Y al final no lo compré. Oye, espera, ¿qué encontré? Archivos. Archivos del episodio... este episodio 2, puede ser. Notas de Pedro, diario de viajero. Encontré una foto como de un pueblo. Matías, bienvenido. Ah, verdad, la de Doom. Encontré una foto de un pueblo, pero no pude revisarlo. Apunte del ciudadano. Habilidades, opciones estadísticas. Ni idea. No pude ver qué era porque me sacó. Mapa es en la ciudad fantasma. Ah, vale. Bueno, la película en algo se parece al juego porque el juego se trata de que uno era un monstruo gigante en una ciudad y había que destruir todo y comerse a la gente. Ah. El Doom Eternal lo jugué. Sí, lo completamos aquí. Bueno, buenísimo. No pide mucho para emular Play 3, algo así como un i5 de cuarto, unos 4 GB de RAM y una gráfica compatible con Vulkan. Ah, no pide tanto. Yo pensé que pedía más. Me sorprendió eso. ¿Dónde está el punto débil? En el muslo. No, pero lo voy a matar sigiloso. Mi especialidad. Toma. Bien. ¡Oh! Y esta parte, en serio. ¡No!
No, rifle. Cuidado. Y su bombita, ¿no? Toma. Bombita. Estoy desbloqueando logros como si fuese primera vez que los juego. Parece que la otra no hice nada. Es como si no hubiese matado a nadie la vez que lo jugué. ¡No! ¿Dónde? No sé, me tiene el punto débil. Jugué el Injustice, lo probé. Era entretenido, pero es como lo es como parecido al Mortal Kombat. Lo vimos creadores, creo. Muévete, por favor. Dale. No sé cuál es el punto débil de estos dos. ¿Cabeza puede ser? Sí. Y de este... ¡No veo nada! Tengo plantitas. ¡No! Pásaselas a Barry. ¿Cuál es el punto débil de este papo? A ver. Cabeza también. No, bájate. Oh, se mueve mucho este maldito. Bien. 1:58, ¿sí? Eso llevamos. Se ha pasado rápido el tiempo. Quiero ver qué hay por aquí. Creo que por acá había una cajita. Por acá. Isaac, bienvenido. Bien. Eli, córrete, mierda, quiero escuchar, pero escuchar esto. No, en serio. Esteban, bienvenido. Ya, dos. ¿Qué habrá de bueno? Bien, munición. Excelente. Veamos qué más hay por acá antes de irnos. Esos enemigos cuando están solos no son complicados, pero cuando salen de A3 o de A4, ahí se complica todo. No, en serio. Igual encontré que en Wonder Woman 84 Pedro Pascal se golpeó también mala. Sí, yo igual, sabéis que yo, para empezar, la película no la encontré tan mala como dice la gente. Aunque obviamente es mejor la 1. Pero no la encontré tan mala y Pedro Pascal yo encuentro que hace un buen papel. Es creíble su papel de malo. Además que Gal Gadot vale la pena, papu, independiente si la película sea buena o mala. Hay que verla igual, ¿no? Bien, aquí necesito ir con Natalia porque Natalia puede encontrar cositas. No hay nada. ¿En serio? Me decepcionan, Natalia. No encuentran nada. No hay nada. Diosa Gal Gadot, peli que salga, peli que se ve. Claro. Hay una película de ella que quiero ver ahora que se llama... Algo del Nilo, que están en un barco. Vi el tráiler y de verdad, fuera de broma, me gustó el tráiler, se ve bueno. La quiero ver. Parece que ya salió ya. Esa película.
Es como de suspenso, así en media. ¡Oh, no! ¡Pero sí! Voy sigiloso. Voy sigiloso. Qué injusto fue eso, papu. Iba sigiloso, yo iba tranquilito y. Vamos, pasemos. Ah, no, vamos bien. En la cabeza. Mira cómo corrió. ¿En serio? Parecía Usain Bolt, papu, cómo salió corriendo. Oh, no tengo munición. No tengo munición de rifle. Cristóbal, bienvenido. Hablando de pelis, ¿qué pelis van a ser bien? ¿Qué recomienda? La verdad es que ahí estoy como súper perdido. A mí me gusta ver películas, pero veo menos de las que me gustaría ver. Como que a veces digo, ya, hoy día voy a ver una película después del directo. Llego, termino el directo, voy a comer algo. Me acuesto, digo, voy a ver algo y al final me quedo dormido, me quedo viendo YouTube y no veo nada. Entonces como que no estoy muy al tanto de las películas que se vienen. Y las últimas películas que he visto han sido esas típicas películas así como de comedia que duran una hora y media, como para quedarme dormido y sería. No he visto películas últimamente, ni series tampoco. Estaba como a full con los directos, así que tampoco sé qué es lo que se viene. Estoy más al tanto, obviamente, de los juegos que se vienen. Eso sí, estoy como al día. Aquí se vienen los enemigos. No, ¿y dónde está Natalia? Muérete. Hay otro acá. Claro, y eso también de repente como que me pongo a ver películas que ya vi. Como para verlas más relajado, así como. Si es que me llego a perder algo, no importa porque ya sé lo que pasa. Como que estoy malo para ver películas últimamente. Pero no porque no me guste ver películas, sino que porque como que no me doy el tiempo de hacerlo. Barry, vamos Barry. ¿Dónde? Bien. Lo bueno es que las películas nuevas de C desde Aquaman en adelante, productores Zack Snyder. Ah, esa la vi. Vi la de la Liga de la Justicia. Dura 4 horas, pero la encontré buena, me gustó. Y eso que no me gustan mucho las películas de superhéroes, como que nunca he sido fan de las películas de superhéroes. Pero la encontré buena. Y además sale Gal Gadot, así que 2 por 1. Película buena y sale Gal Gadot. No tendrías tiempo para una polola. Ahora la verdad es que con los 2 directos diarios, la verdad es que no mucho. Pero tampoco es como que ande buscando polola. Estuve harto tiempo pololeando antes de abrir el canal. Y como que no. Como que ahora no. No es una prioridad para mí. Tengo otros objetivos ahora. Bien. Ese es uno. Bien. Buenísima. Antes Marvel arrasó con DC con los Avengers y ahora todo. Eso ahora DC viene mejor. Aunque Marvel igual no se queda atrás. A mí las películas de Marvel como que no me gustan tanto. O sea, hay excepciones. Por ejemplo, a mí me gustaron las 3 de Iron Man.
Porque el personaje de Iron Man lo encuentro entretenido. Pero las películas de los Avengers en general, vi dos. Vi la primera y vi la última. Y claro, la encontré entretenida, pero como que no me dejaron así como, oh, peliculazo, así, ¿no? Como que no fue para tanto, por lo menos para mí. Pero a lo mejor es porque en general como que los superhéroes no me llaman tanto la atención. Yo creo que es por eso. Estoy perdido aquí, no sé por dónde tengo que avanzar. Ni idea, porque ya recorrí todo esto aquí. Y no tengo... No tengo más camino por dónde ir. Ya, yo creo que me devuelvo nomás. Yo creo que me devuelvo y salto por ahí. Super mandoneado. Super mandoneado. La de Avatar la vi en su tiempo. Hace años atrás sí. Y claro, la encontré buena igual, claro, para el año en que salió. Los efectos especiales eran súper buenos. Pero... tampoco encontré que fuera como tan buena. No sé. Los efectos eran buenos, pero más allá de eso, no sé. Bueno, Jorge, bienvenido. Gracias por el like, papu. Yo creo que ya estamos por terminar el capítulo. No le debe quedar mucho a esto. Necesito a esa Natalia. Munición de rifle. Bien. Muchas gracias, Jorge, por compartir el directo. Vamos. Aquí necesito que Natalia pase por algún agujero. Por acá. Ah, no, necesitaba ir con ella. Listo, Natalia se había quedado atrás, ¿no? ¿Hoy lo terminas? No, nos queda. Nos queda, yo creo que unos... dos directos más o menos. Debería quedar. Las de Thor, por ejemplo, no vi ninguna. Porque como que no me llama la atención. Vi... las tres de Iron Man. Después de Superhéroes vi... vi las de Spider-Man, las antiguas, las de Tobey Maguire, las vi. Me gustaron, las encontré buenas. Y me gustaron también las Amazing Spider-Man, las de Andrew Garfield. Las que no he visto son las del Tom Holland. Tom Holland como que no me tinca mucho. Sí, eso me gusta también de las transmisiones, que podemos hablar de hartas cosas y se forma una comunidad buena onda. Por eso es que me gusta más el formato streaming que el formato de video grabado, gameplay, jugando yo solo y subirlo. El streaming es mucho más entretenido. 12 horas, no, si igual tengo que hacer directo más cortito. Porque últimamente no me he estado sintiendo muy bien y necesito quedarme dormido más temprano. Y mira, ya son casi la una. Good. Let's pick up the pace. It's dead. I'll have to find another way. Natalia puede pasar por ahí. ¿No? Claro, el sorprendente hombre araña. Yo las vi y me gustaron. Las encontré buenas. No puedo pasar por ahí. ¿Y por dónde entonces? Tampoco por ahí. Necesito el taladro. Buena Marina, bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias por compartir el directo. Hay una película de horror súper buena, se llama Suspiria. Suspiria. Aguante el Batman, dice. Esa las quiero ver. Mira, para que vean. A mí como no me llama la atención los superhéroes, nunca vi las películas de Batman. Pero todo el mundo me dice, pero ¿cómo tenéis que verla? Por la actuación del Heath Ledger como el Joker. Y creo que están en... no sé si en Netflix o en Amazon. Están en una de las dos. Así que yo creo que la voy a ver para ver qué tal. Hola Kim, bienvenido. Sí, pues yo siempre extraño a todos los que siguen el canal y se desaparecen. Yo me doy cuenta porque cuando...
Cuando escriben ahí yo veo el nombre, porque yo digo, oye, esta persona no estuvo hace rato aquí. Pero tú sí has estado. Sí te has pasado por los directos. Panchi también, bienvenido. Acá están los mismos millonarios, no... Se equivocaron. Deathpunk se llama ese. Deathpunk Gaming. Muchas gracias, Panchi, por el doble like. ¿Hicieron host o no? Porque llegaron todas en patota. Llegó la Panchi, llegó la Kim, la Marina. Sí, fue un host. Vale. Muchas gracias, Panchi, por el hostazo. Espero que lo hayan pasado bien en su directo. Muchas gracias, Panchi, por esas 20 estrellitas. Muchísimas gracias por el aporte. Por fin pillé el link, medio chombo a bajar por Google. Muchísimas gracias, Panchi, por las estrellitas. Bienvenida. Y gracias por el host también. Shut up and take back money. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Andrés Rojas, muchas gracias por unirte al canal. Bienvenido. Vamos a pasar esto aquí y llevamos esto. Bien. Nos vamos de aquí entonces. Es todo tuyo, dice. Iba a seguir la tercera película, pero se cancelaron. 6 villanos versus un héroe. ¿Cuál, papu? Estrellitas merece un 5 en escote. No tengo escote, papu. No lo he preparado todavía, pero lo voy a preparar. Para más adelante. Bien. Sí, esa la vi. El Joker de Fénix, sí la vi. Esa es una de mis películas favoritas. De verdad que se las mandó el papu Fénix. Muy, muy buena. A ver, estoy súper perdido aquí. No sé por dónde quieren que avance. Está todo cerrado. Y no puedo volver. Así que ya sé que por ahí no es. Porque no me deja volver. Mira, tenemos hartas cosas para mejorar. Mejorar eso. Capacidad. La pistola. Aturdir. La Magnum nada porque nunca me dan munición. Así que da igual. Quita eso. Y coloca daño 2. Bien. No quiero usaditos. Tú eres mi papuche, mi pasión de gavilanes. Tengo el pelo largo ya. Y en un par de meses voy a tener el pelo como el de como el de pasión de gavilanes. Muchas gracias, Panchi, por 10 estrellitas más. Ah, mira, Natalia pasa por ahí. Está clarito eso, y en serio no... No lo había visto. Who's there? Who's there? Keep it down. Vamos, ahora sí. Ahora sí que sí. ¿Cómo de bala? Horrible, llevo 0, 0, 0. Ya, por lo menos de pistola llevo algo. Pipe Reyes. Ahí llevo algo, por lo menos, algo que sea. Vamos con Natalia, porque Natalia los puede ver. Oh, estos bichos son desagradables. Mi noche de pasión. Eso se conversa por interno. No por aquí. ¿Qué hay acá? No tengo nada, en serio. Una plantita que me dé Natalia. Jugué solo el capítulo 1 de Revelation, ya que me ha dado paja comprarlo completo. Es buenísimo este el 2. A más gente le gusta más el 1. Pero a mí me gustó más el 2 que el 1. Porque en el 1 estamos como... Bueno, estamos casi todo el juego en el mismo barco. Y este es un poquito más... variado. Andamos en más lugares. Pero los dos son súper buenos. Los dos son súper recomendables. Creo que aquí se viene un enfrentamiento. Y no sé si estoy preparado para esto.
puertita por aquí, ¿no? Abre la puerta rápido. Bien, ahí sí. Ahí sí. Ahí cuidando el bombón, pero creo que ya me lo ganaron. ¿Qué harás, papucho? Cristian Gutiérrez, gracias por el like. ¿Dónde? Ahí. Se movió aquí. Esos enemigos parecen como de otro juego, como no sé, como hasta de Silent Hill. Son súper raros, pero están novedosos. Munición de pistola. ¿Por qué no tengo espacio si no he encontrado nada? Ah, mira, esto se combina. Combinar. Dale. Bien. Sorprendente, pero el año la parte 3 fueron... Sí, se canceló esa tercera parte y... Yo lo personal encontré re buena las dos primeras. O sea, las dos que existen del... Amazing Spider-Man. No. Llegué aquí y... ¿Qué hago acá? ¿En serio? Esto no se empuja, ¿no? Héctor Medina, bienvenido. Qué raro. Medio show para abrir eso, ¿para qué? ¿Para quedar ahí atrapado? Yardani Vázquez, gracias por el like. Qué raro. Sí, este está para Play 3, está para Xbox 360, para PC, para Nintendo Switch. Está para hartas plataformas. Lo que no sé es por dónde avanzar. Si se dan cuenta, abrí esa puerta, llegué acá y quedé acá atrapado. Y el mapa tampoco me marca como un objetivo específico, entonces no sé por dónde ir. Vamos por aquí, a ver. Por aquí también estuvimos. Dando vuelta en círculo, como siempre. El bañito no tiene nada. Y por acá. Mira. Alcohol. ¿Más arriba? Pues sí, más arriba. Ya, o sea, que solamente ese camino era para encontrar un par de balas, yo creo que fue. Por allí. Saludos desde desde Argentina, bienvenido Yardani. Saludos desde Chile, gracias por pasarte por el directo. Bienvenido. Munición de rifle de asalto. Estoy todo el rato sin espacio. Démosle eso. Bien. Buenísimo. Ay, aquí se viene el enfrentamiento que les decía yo. Deseenme suerte, crucen los dedos, levanten las manos. Porque creo que no voy preparado para esto. Cerrado. Vale, Panchi, muchas gracias. Muchas gracias por las estrellitas. Y por el host también, se agradece un montón. Que descanses, Panchi. Gracias por la buena onda. Creo que esto hay que empujarlo, claro. La verdad es que yo ni siquiera la vi la de Spider-Man de Tom Holland. Como que el actor no me llama la atención, no sé. Y ahora menos sabiendo que va a ser de Nathan Drake, como que siento que no le pega al personaje. Pero bueno, esa sí la quiero ver, esa película la quiero ver porque me gusta la saga Uncharted. Así que a lo mejor me equivoco y lo hace bien. Ojalá que lo haga bien. Ojalá que sí.
¿Viste? El muslo. En los ojitos nomás, ¿cierto? ¡Muévete! ¡Ay, tiré horrible eso! Vale, Marina, muchas gracias por haberte pasado por el directo. No tengo nada más para tirarle al papu. ¡No! A ver. Lo va a terminar matando a Natalia, puro ladrillazo. Acuérdense de mí. Natalia, puro ladrillazo. Toma. Creo que tenía otra Natalia. Sí. Pásamela. Oh, me cuesta mucho apuntar con esto. Muévete, 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 muévete. El lagarto muerto. ¿Se murió? Oh, por fin. No nos fue tan mal. Taladro industrial. ¿Y dónde guardó el taladro? Anda a saber tú. Porque no lo muestra el taladro. No quiero ni pensar dónde lo guardó el papu. ¿Por aquí habrá algo? Abrir. Bajemos. ¿Ese fue en el programa nuevo del Mega o fue en otro programa? En el Siempre Sucio, claro. No lo quería decir, pero claro, parece que ahí lo guardo. Parece que ahí lo guardo. Vamos. Claro, la pared con la cruz. En la red. Sí, en la red fue. Por lo que vi en redes sociales, porque... Bueno, yo en serio veo muy poquita tele. Casi nada. Veo los programas deportivos cuando quiero ver algún partido. De tenis, de fútbol. Pero prácticamente tele no veo nada. Porque igual si se dan cuenta yo transmito de 7 a 9. Y después voy a comer algo, voy a tomar 11. Y después empiezo de nuevo de 10 y media hasta... La una y media de repente, entonces como que al final se me va todo el día a los directos. Y la verdad es que la tele en Chile es tan mala también que como que no dejaría de hacer directo por ir a ver tele. No hay nada que me llame la atención en la tele chilena. En internet está todo para mí. YouTube, Netflix, Amazon, Facebook para ver directos de repente. Welcome. Pero ver tele yo no veo nada. Sebastián Flores, muchas gracias por unirte al canal. La red está rompiendo, todos los dueños viven en Miami. Si estuviera en Chile ya estarían bajo tierra. Claro, el toto de Milico me cagué en la risa. Llegó el papo, pero en las redes sociales igual se sabe. Claro, en redes sociales está todo. Está toda la info. Yo me meto a Facebook o a Twitter un ratito y ahí sale todo lo que pasó en la tele. Es interesante. Y ahí supe lo que había pasado. Sí, eso también veo. Veo a veces extractos en YouTube de las cosas que habló el Julio César o de las entrevistas que hace. Y claro, él por lo menos es como más... Es como del pueblo, por decirlo de alguna forma, porque él dice las cosas como son y en muchas ocasiones tiene razón.
This place has changed. Yeah. Pretty creepy. Huh? YouTube Premium. Me sigue cayendo para ver documentales. Tuve que ir a la cocina y me tiré un pedo que salí con Arcaz. Dios, no, señor Jesús. En serio, pap. Creo que aquí está terminando el capitulito. Tiene pinta de que le queda poquito a esto. Bien. La enchilada es. Bien. Esmeralda. Bien. Piñera ya no es dueño, creo, de Chilevisión, creo. A lo mejor se lo vendió algún hermano o algún sobrino y dice que no es, pero a lo mejor lo sigue siendo. Un palo blanco por ahí, para que después, cuando termine su mandato, se lo devuelven. Puede ser. Mira, esta parte igual parece así como Silent Hill o como si fuese otro juego. Me quedan dos enfrentamientos complicados para terminar el juego. Me quedan dos enfrentamientos difíciles. Pero hoy día no lo vamos a hacer porque nos falta todavía para llegar a eso. Pero ahora me acordé y son dos enfrentamientos complicados. Leche de papo en quesillo. Y hacerme unas quesadillas. Wesker. She's so scary. I can't stand. Ella es apellido Wesker. Who? The woman here with Wesker? That is Wesker. Alex Wesker. Alex Wesker. Two Wesker. No sé si era hermana, hija. Esta parte se ve súper mal, se ve extraña, así con un efecto raro. Como que se ve difuminado. Hermana de Wesker. Eso me había olvidado. Era hermana. Natalia. Bien. Episodio 2 completado. Son 5 episodios, creo. O 4. Y llevamos 2 completados. Vamos bien. Según las fechas que veo, vamos bien con relación a... Aquí nos falta solamente el 7 y el 7 es cortito, así que alcanzamos a terminar todo lo que tenemos en mente. Así que eso estuvo bueno, hoy día avanzamos harto. Igual me pegué unas manqueadas por ahí, pero avanzamos harto. Así que eso, amigos, son las 1 de la mañana, 1:10 de la mañana. Así que lo vamos a ir dejando hasta acá por hoy. Muchísimas gracias a las 26 personas que todavía siguen en la transmisión, a los 131 que dejaron su like. Los que compartieron, porque hoy día en la noche hubieron muchas más compartidas que la tarde, 172 en total. La tarde hubieron como 60, creo, y ahora hubieron muchas más, así que se agradece mucho. Y eso, espero que lo hayan pasado bien, que hayan disfrutado este segundo capítulo. Ayer lamentablemente no pude jugarlo, como les comentaba, no me sentía muy bien, pero hoy día había que continuarlo. Así que eso, mañana en la tarde seguimos con el Sniper Elite 2, que está buenísimo, hoy día lo comenzamos y me gustó harto, así que mañana sí o sí lo seguimos. Además creo que es cortito, así que nos va a durar como 4 directos, como mucho. Se hizo cortito, ¿cierto? Yo igual pensé que llevaba menos, llevamos 2 horas y media. Estuvo buena la conversa igual, así que... Vale, muchas gracias, amigos, por las estrellitas también. Llegaron 255 estrellitas el día de hoy. Y se agradecen un montón, sobre todo ahora que me encalillé con la capturadora. Así que ojalá que llegue pronto. Y eso, cuídense mucho, amigos, nos vemos mañana. Descansen, chao.